Muy buenas tardes con todos, gracias por su presencia. Les doy la bienvenida al taller Investigar en tiempos de pandemia, nuevos retos para ubicar información académica online, evento que se realiza dentro del marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación organizado por la Universidad Católica. Les pedimos a los asistentes que durante la sesión puedan mantener sus audios apagados con el fin de evitar interrupciones o distracciones. Y cualquier pregunta la pueden formular tanto por el chat o de lo contrario pueden levantar la mano mediante la aplicación para poder cederles el paso. Y levanten su micro, ¿no? En esta ocasión nos acompaña como ponente Juan Diego León Barra, a quien agradecemos su presencia. Juan Diego es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con 14 años de experiencia en lo que se ha desempeñado en bibliotecas universitarias, municipales y especializadas. En la actualidad trabaja en la Biblioteca Central del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, Juan Diego, te cedo la palabra y dispones de 45 minutos para tu exposición. Perfecto, Karina. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y con todas. Un gusto saludarlos y saludarlas en esta tarde. Como no tenemos mucho tiempo, voy a compartir mi pantalla con ustedes de inmediato. No tengo mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no tenemos tiempo para preguntas. Las preguntas siempre son bienvenidas. Por favor, sería de mucha utilidad siempre para mí, para todos los presentes que tienen cualquier duda, cualquier interrogante, no se la queden y compártanla con todos para que podamos... puedo ya yo darles alguna respuesta, algún alcance y que todos tengamos esa duda resuelta. Y como bien les dijo Karina, pueden hacerla por el chat, la pregunta, la duda que tengan, o pueden hacerla oralmente, digamos, ¿no? Lo pueden levantar la mano para llevar un orden y pueden hacer la consulta en el momento que lo consideren pertinente. Yo ahorita les voy a mostrar un PPT que es muy, muy, muy breve. Tiene tres diapositivas, porque la idea es ir directamente a la herramienta que tenemos a disposición, que es el Internet, ¿no? Vamos a ir a Internet. Yo les agradecería mucho que me sigan con lo que estoy mostrándoles. O sea, que si vayamos a Google Académico, vayan a Google Académico, por ahí puedan hacer algún ejercicio que les planteo o algún ejemplo que les planteo sobre algún tema de investigación. Y ahí, si tienen alguna duda, me la hacen, por favor. Vamos a compartir pantalla primero. Voy a compartir toda la pantalla. Compartir pantalla. Vamos a... Y ahorita vamos a abrir esta diapositiva. Les decía, lo que vamos a ver hoy día son recursos que tenemos en Internet, que están a su disposición en Internet, que son gratuitos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver recursos que están en Internet, que son open access, que son de calidad, que son adecuados, que ustedes puedan utilizar para sus distintas investigaciones en los distintos niveles en que se encuentran. Pero no que sean de acceso libre, ¿no? que sean gratuitos. No hay que tener, hay que partir de una idea, una primera idea, que la información cueste no la hace de calidad necesariamente, y que la información sea libre y que sea gratis acceder no la hace de una calidad inferior. No tengamos esa idea en mente. Ah, no, si es gratis o es open access, por ahí que no es una buena calidad, y no es así, ¿no? Cada vez hay más instituciones que ponen a disposición de las personas, los investigadores, la información de manera gratuita, ¿no? Las universidades, sobre todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, las revistas de la PUC, me imagino que todos lo saben, las revistas de la PUC son de acceso libre, son open access, todas las revistas de la PUC. No hay que ser miembros de la universidad
vigente o no para poder acceder a las revistas. Personas en cualquier parte del planeta pueden acceder. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a investigar en estos tiempos donde las bibliotecas, bueno, del Perú y el mundo están cerradas físicamente? La biblioteca de la PUC físicamente todavía se encuentra cerrada, por ejemplo, y muchas bibliotecas todavía siguen cerradas. Vamos a ver dónde encontrar información académica. Esto es otra cosa que hay que resaltar, información académica que ustedes pueden acceder. Y como el tiempo es corto y es tirano, creo que en vez de ver tantos lugares donde podemos buscar información, vamos a ver pocos, pero tratar de sacarles el jugo, ¿no? Vamos a empezar por Google Académico, que es lo básico. La referencia, que es un repositorio muy importante que se usa cada vez más en América Latina. Y vamos a ver repositorio de tesis, donde hay digamos, tesis de acceso abierto, ¿no? O sea, Alicia, Renati, que son peruanos, repositorios de tesis peruanos, un par de repositorios extranjeros, DART, es un repositorio de tesis europea, que a mí me gusta mucho, lo ATD, que también es un repositorio de tesis europea. Vamos a ver cómo nos va el tiempo, de repente podemos ver DOAJ, vamos a ver cómo nos va, podemos mostrar algún otro recurso. Quiero ir a la herramienta directamente con ustedes. Vamos a ver, es un poco lo que vamos a ver. Este repositorio de la referencia cada vez se está usando más. Lo vamos a ver a continuación. Y inmediatamente quiero ir con ustedes al. No les estoy diciendo muchas gracias porque estoy terminando, simplemente estoy terminando con el PPT para ya ir directamente a las páginas web. Lo único que ahí al final también se los voy a recordar, mi correo está ahí en esa diapositiva, es leon.jd@pucp.pe. Mi nombre es Juan Diego León, entonces por eso mi correo es leon.jd@pucp.pe. Si tienen cualquier duda, por favor, estoy llano y gustoso de responderles a la brevedad posible. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ir primero a Google Académico. Seguramente muchos lo conocen. ¿Por qué no Google común y corriente? ¿Por qué les recomiendo que utilicen Google Académico y Google Scholar? Y para que les sea más fácil, lo voy a compartir en el chat. En el chat está el enlace de Google Scholar. Allí, por favor, los invito a que ingresen. ¿Por qué la importancia de Google Académico frente al Google normal, al común y corriente, ¿no? Google, el común y corriente, recupera información de cualquier lado que se encuentre en Internet. No tiene ningún filtro de ningún tipo. Google no tiene filtro. Recupera todo lo que se suba a Internet. A diferencia de Google Académico, que sí tiene filtros. Google Scholar solamente recupera información de lugares universitarios, digamos, de repositorios de universidades, de direcciones que sean de sitios educativos, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen un filtro, ya de por sí tienen un filtro. Cuando ustedes encuentran información en Google Académico, ya saben de que pueden tener información valiosa ahí. Si alguien rápidamente, cuando tenemos mucho, si alguien se anima a darme algún tema para buscar, se los agradecería mucho. Lo pueden poner por el chat o me lo dice para poder buscar algo por ahí. Si mientras se animan, yo voy poniendo alguna palabra, marca personal. Gracias. Creatividad de universitarios, universidades, educación médica, metodología de la investigación. Entonces, metodología de investigación es un tema bien amplio, ¿eh? Muchas gracias. Voy a tratar de ver algunos temas. Metodología de la investigación. Rápido. Tip rápido que funciona en este buscador y cualquier buscador del mundo, que siempre puede ser de mucha utilidad, es. La de las tildes no es indiferente en los buscadores. El uso de comillas.
el uso de comillas para poder obligar a los sistemas de búsqueda que junten las palabras, que las agrupen, que no las separe. ¿A qué me refiero? Si ustedes buscan metodología de la investigación, lo que hace este sistema de búsqueda y cualquier sistema de búsqueda del mundo es que busca en cualquier parte del registro, ya sea en el título, en el resumen, en las palabras claves, en cualquier parte, la palabra metodología y en cualquier parte de la palabra investigación, ¿no? Si ustedes le ponen comillas, encierran dos o más palabras entre comillas, lo que obligan al sistema es de que esas palabras no lo busque por separado, que busque metodología de investigación junto, no que busque metodología en resumen e investigación por separado, ¿no? Entonces, allí le damos enter. Entonces, esto es lo que normalmente hemos hecho toda la vida, ¿no? Poner palabras claves al mail en nuestro buscador y tener los resultados. Yo ahora los quiero invitar un poco a que revisen los filtros o las opciones que les da el sistema más allá de poner simplemente las palabras claves en nuestro motor de búsqueda. Estos filtros, este buscador que es Google, que es un buscador, y cualquier buscador del mundo, las bases de datos que tenemos suscripción también en las bases de datos que tenemos en la PUC, ustedes pueden hacer los filtros a la izquierda. Esto es un estándar internacional. Los buscadores funcionan de esta manera. Te muestran los resultados al medio y a la izquierda tienes la posibilidad de poner filtros, ¿no? Desde año, desde poner un intervalo específico, desde cuándo quieres ver información. Esto en doctorado, sobre todo, les da mucha utilidad. Pueden poner ustedes, desde que año que año del doctorado te piden un tiempo de vida máximo de información de 4 o 5 años, ustedes pueden poner acá el intervalo. Desde ordenar por fecha, por defecto, te muestra la información con un criterio de relevancia, ¿no? Que no solamente es fecha, tiene que ver con vistas, tiene que ver con relevancia de autores, de institución. Hay un criterio que tiene Google, esto es Google finalmente. Que puedes ver. Tienes un criterio para buscar por idioma, si es que solamente te interesa buscar en español o no, tú puedes marcar. Tienes esa opción que te da la herramienta. Y tienes esta opción de incluir patentes, citas o artículos en revisión, ¿no? Que todavía no han sido publicados, ¿no? Y uno puede aquí agregar palabras, ¿no? Cuando ustedes encuentran el resultado, no siempre te va a dar el PDF en Google Académico. Eso es una, digamos, una limitación que tenemos en el Académico. No siempre está el PDF. En algunos casos sí, no como acá tenemos comento acá, esto es un tema de configuración que me permite, en algunos casos me muestra, ¿no?, algunos temas. Yo aquí los quiero invitar a que vean estas opciones que te da la herramienta también. Entonces, como ustedes le dan clic a las dos comillas, a las comillas que aparece acá, te aparece la cita en formato. Si ustedes trabajan en formato APA o en formato IS o en MLA, en algunos formatos te da la opción de que tú puedas tener la cita, la pueden copiar, la pueden pegar. Te da la opción de por qué otros artículos ha sido citado, ¿no? Como te digo, tiene 44.169 citas y te dice en cuáles libros has citado. Entonces te permite hacer como un recorrido por esa cita, ¿no? Tengo una pregunta de Doris. Tengo dos preguntas. De Delver, ¿dónde encuentro instrumentos para investigar violencia intrafamiliar? Eso podemos verlo en la página de la biblioteca. Tenemos algo que se llama guías temáticas. Ahí podemos encontrar información sobre violencia. Ahorita te respondo con mayor detenimiento. Si me pregunta, ¿puedo encontrar documentos digitalizados del siglo XVII y XVIII? Específicamente siglo XVII y XVIII digitalizados. Vamos a ver ahorita si encontramos algo, un filtro para poder hacer por siglos XVII y XVIII. Vamos a ver un momento. Lo de siglos XVII. Entonces, acá tenemos esta posibilidad, ¿no? De tener, sacarle el jugo acá, lo que nos da Google
artículos relacionados en base al tema, algo que podemos también ¿no? Otra, bueno, y los, además de las comillas que les puede ser de utilidad, también tenemos la posibilidad de utilizar caracteres de restricción que nos pueden ayudar, como el asterisco o el símbolo de menos, que en estos buscadores funcionan también. Asteriscos para truncar palabras, ¿no? Cuando ustedes quieren poner, por ejemplo, educación, pero de repente pueden decir, ay, pero algún tema que yo quiero ver es con educativo, entonces no lo voy a ver, entonces ustedes pueden truncar palabras con el asterisco para completar todo lo que está después, ¿no? En educa, ponen asterisco y completan todo lo que está después de ello. Entonces, de esta manera van restringiendo los resultados que obtienen, ¿no? Esa es otra forma de poder encontrar, de mejorar su búsqueda. Y pueden utilizar también el símbolo de menos. Cuando ustedes ponen el símbolo de menos, luego de esa... Luego de esa palabra, ya van a reducir lo que va a aparecer. No ponen menos, por ejemplo, no sé, universidades o colegios, no sé. Y pueden ver, van a restar ese tema, ¿no? Ya no van a aparecer lo que está luego en universidad, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que ustedes pueden utilizar para ver esta, sacarle un poco el jugo al Google Académico. No solamente quedarnos con poner las palabras claves y encontrar información. También podemos utilizar estos pequeños trucos como las comillas, el asterisco, el menos, para poder encontrar mejores resultados. Para encontrar un poco sus respuestas, vamos a ir a la referencia. La referencia es un... Les voy a poner el enlace en el chat también. ¿No? Ahí pueden entrar acá a la referencia. En la referencia van a encontrar, es un repositorio, como les digo, cada vez más usado. Tienen más de 3 millones de documentos, reportes, tesis de doctorado, tesis de maestría, más de 300.000 tesis de doctorado, más de 700.000 tesis de maestría, más de 3 millones de documentos, entre artículos, entre reportes, que ustedes pueden encontrar información. Bueno, digo, recolecta información de sitios confiables, de lugares que ustedes pueden encontrar información. Bueno, funciona este buscador igual, como todo buscador del mundo, ponen sus palabras claves aquí y pueden buscar información. Tienen la opción de filtrar o hacer alguna especificación adicional en todos los campos, ¿no? Pueden buscar específicamente en título, en autor, en materia o por país, de algún tipo de información. Y como todo buscador del mundo, tienen la opción de la búsqueda avanzada, donde ustedes pueden poner mayor información, ¿no? Ejemplo sobre violencia doméstica. Vamos a ver, sobre violencia doméstica en el Perú. Ustedes pueden buscar por tema, por título, por autor, agregar elementos, poner... y tienen esta posibilidad de siempre de poder perfilar mejor su búsqueda, ¿no? En el idioma, en qué tipo de recursos quieren buscar, si quieren ver capítulos de libros, tesis doctorales, etcétera, el país y los años, ¿no? De lo que ustedes pueden obtener información. Vamos a buscar violencia familiar. Vamos a ver con las comillas para que no busque violencia por un lado o no. Vamos a ver y vamos a poner Perú. Acá.
Vamos a buscar. Buscar, ahí pueden hacer ustedes el filtro por años. Y estos son los resultados que tienen, ¿no? Resultados al medio y a la izquierda tienen filtro, ¿no? ¿Qué son estos filtros? Te dan de los autores, estoy buscando sobre violencia familiar en Perú. Acá me resalta Perú, me dice que es un artículo. Tengo los filtros acá a la izquierda, de los autores. Por institución, ¿no? Que también te puede ser de utilidad, en qué repositorio se encuentra. El tipo de recurso, de repente solamente quiero ver que si es doctoral o artículos, ¿no? Si es el idioma, el acceso, y si tiene, si el documento está embargado, ¿no? Cuando el documento está embargado no podemos revisarlo en este momento, ¿no? Pues tenemos esta serie de filtros que uno puede ir aplicando y ver qué obtenemos. Cuando ustedes vean, no sé, vamos a ver qué hay en la PUC, no sé, y ahí podemos quitar el filtro en algún momento. Aquí tenemos ya, vamos restringiendo o vamos limitando más nuestra búsqueda, ¿no? Violencia familiar de 2017, por ejemplo. Quiero ingresar al artículo. ¿No? Tengo siempre la referencia. Y siempre estos repositorios no es que necesariamente tengan el artículo o el documento en tu base de datos, ¿no? Sino que te envía, ¿no? Te envía, buscas el enlace donde está y te envía a la página donde se encuentra, ¿no? Y de aquí alguno lo puede descargar, ¿no? Aquí en la referencia, ¿no? Como ves, cada vez se utiliza más, se consulta más este buscador, sobre todo por la cantidad de documentos que podemos encontrar y por los filtros, digamos, que también podemos aplicar, ¿no? Busca en, como ustedes ven acá, en una serie de repositorios de universidades. Estamos buscando algo sobre Perú y podemos ver en todos los lugares de donde recolecta información, ¿no? Nosotros podríamos ir directamente a buscar, no sé, el repositorio de la Pontificia Universidad Católica o la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pero la ventaja de estos lugares es que podemos buscar en un solo sitio en más elementos a la vez, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas, ¿no? Podríamos ir directamente a ver lo que hay en el repositorio institucional de la UNCE. Como les decía al inicio, los repositorios institucionales de las universidades por definición son libres. No necesitamos un usuario y contraseña para acceder, ¿no? Entonces ahí tenemos una buena ventaja, ¿no? Para ver estos repositorios en la referencia, ¿no? 25, perfecto. Bien, les estaba hablando de repositorios de tesis, que siempre son información valiosa, donde ustedes pueden consultar. Un repositorio de tesis muy valioso, importante, que les recomiendo revisar, es un repositorio que se llama DART. Les pongo el enlace aquí. Este es un repositorio de tesis europeas. Les pongo el enlace en el chat. ¿Ya? DART, cuando digo, es un repositorio de tesis europeas. Tienen, como ustedes ven, más de 1 millón de tesis, 1.107.000 tesis de 570 universidades de 29 países de Europa, ¿no? Y van a encontrar tesis a texto completo, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, acá. Vamos a ver Lean Office. ¿Sí? Voy a ver Lean Office primero, a ver qué hay, si encuentro algo.
Recomendación también siempre que vayan de lo general a lo específico, es una pequeña recomendación que les doy cuando hagan sus búsquedas de investigación. Vean, siempre pueden ir de lo general y lo específico, de ahí van mejorando sus búsquedas. Aquí voy a dejar con comillas. Para cuando busco comillas, esto funciona en todos los buscadores del mundo. Ya no busco Lean por un lado y Office en otro, sino lo busca. En algún momento lo van a encontrar junto, ¿no? Entonces acá ustedes tienen las tesis al medio, como les decía siempre, los filtros a la izquierda. Ustedes pueden ver filtro por país, por año, por repositorio, por universidad, por idioma, ¿no? Van a encontrar tesis de todos los idiomas que salen en Europa. Acá van a encontrar tesis en alemán, en inglés, en francés, etc., ¿no? Entonces, si ustedes quieren acceder a una tesis, le dan clic al link. Vean siempre de qué universidad es, digamos, ¿no? Como para que vean también. Por ejemplo, no sé. Quieren ver la tesis, le dan clic al título. Y cuando vean la tesis, siempre busquen el link, el enlace, le dan clic al enlace y los envía a la universidad donde tiene alojada la tesis. No van a encontrar la tesis en ese repositorio. No es que está en Dart, sino se encuentra en el repositorio donde está, ¿no? En mi pregunta, Dale, es que si también están tesis en español. Sí, este repositorio, acá para terminar con este ejemplo, ¿dónde está la tesis? Ustedes para ver la tesis buscan dónde está el enlace y abren y tienen toda la tesis a su disposición. La pueden guardar, imprimir, no hay ningún problema. Siempre respetando los derechos de autor, obviamente. Aquí está toda la tesis. Yo no me he logueado, no me he registrado, no he pagado un sol de nada, ¿no? Y me preguntaba si hay tesis acá, están en español. Sí, este es un repositorio de tesis europeas. Entonces están de todos los países que se hablan en Europa. Entonces, obviamente, ahí está España. Tienen un montón de tesis en español. Ustedes aquí pueden hacer el filtro que están a la izquierda y pueden seleccionar el idioma, inclusive, porque van a haber tesis en varios. Consumismo con el pensamiento crítico en adolescentes. El pensamiento crítico primero. ¿Ya? Entonces tienes acá y tú puedes hacer el filtro. Puedes decir, bueno, solamente quiero ver las tesis que hay en España. Nada más. O no solamente por país, sino por universidad o por idioma. Entonces dices, solamente quiero ver las 3.789 tesis que tienes en español. No voy a ver las otras tesis que tienes acá. Y como le digo, acá son tesis doctorado. Tienen los filtros a la izquierda. Ustedes los pueden aplicar. Los filtros están para que ustedes los apliquen o no, ¿no? Esa es una humilde recomendación que les doy. Todos los buscadores que ustedes van a ver en sus vidas. De nada, Sarita, qué bueno que me traes información. Todos los buscadores que ustedes tienen en sus vidas siempre tienen esta estructura. Resultados al medio y a la izquierda filtros. Y no es casualidad. Son estándares internacionales. Son acuerdos que tienen las bases de datos, digamos, los sistemas de búsqueda para presentar información con la idea de que sea más fácil para ustedes buscar información. No es de que alguna van a encontrar. Por ahí puede ser alguna, pero son muy pocas. Siempre es esta estructura. Los resultados al medio y a la izquierda estos filtros. Yo de corazón les recomiendo, les sugiero que siempre revisen estos filtros. No siempre hacemos eso. Siempre hacemos una búsqueda, vemos nuestro repositorio de búsqueda, ponemos nuestras palabras claves y vemos ahí qué hay y vamos descargando. Eso es lo que hacemos todos, digamos, no todos, la mayoría de personas. Yo les recomiendo, sería muy importante que nos quedemos con eso. Vean estos filtros que ustedes tienen a la izquierda, que ustedes pueden aplicar, ¿no? Acá, al toque, puedo filtrar por universidades, por país, por idioma, y me voy quedando con información, ¿no? Para entrar, entras al título, buscas el enlace, ingresas y te envía al repositorio donde está la tesis. No están alojadas ahí.
te envía acá y ahí tienes la posibilidad de descargar la tesis. Puede encontrarse con alguna tesis que esté embargada. Eso es un tema ya de la tesis, no es un tema del repositorio, ¿no? La tesis, acá está la tesis, está disponible para que la puedan guardar o imprimir. Es un tema de cada una de las tesis, las características que tiene el repositorio. Y eso es una decisión del tesista o de la tesista, no es una decisión del repositorio. Las tesis que están con un embargo, ¿no? Cada tesista escoge si su tesis está embargada para descarga o no, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Estos son tesis europeas. Para ver tesis sobre todo de Estados Unidos, pero en verdad que hay tesis de todo el mundo. Hay otro repositorio que es este, el OATD, se los pongo también en el chat. Acá van a encontrar tesis, como les digo, de todo el mundo, ¿ya? No hay tanto, acá encuentran tesis pregrado, posgrado, no hay tanta educación médica, ¿no? No hay un filtro ahí. Vamos a ver educación médica, vamos a buscar. En DART solamente hay tesis. En DART solamente hay tesis, me pregunta Dalia, ¿no? Sí, también hay, solamente es un repositorio de tesis. Ese es el... Un error que siempre cometo, tengo que darle search. En este modo de tengo que darle search, no enter, y no sé qué pasó, vamos a... artículos aparte de WOS y Scopus, me pregunta Roxana, esos son en bases de datos, en la referencia de artículos académicos, en la referencia, ustedes acá. Referencia. Acá ustedes tienen la posibilidad de hacer un filtro por artículos, ¿no? Son, digamos, artículos académicos. En búsqueda avanzada, ustedes pueden. Aquí es. Acá. ¿No? Si es un artículo, si es un capítulo de libro, si es un conjunto de datos, o cuando ustedes hacen su, ponen su palabra clave, ponen sus palabras claves, te encuentra todos los resultados. Por eso les hablaba de la importancia de los filtros de la izquierda. Ustedes aquí a la izquierda pueden decirle, ok, solamente quiero ver aquí solamente por el resultado, solamente me está mostrando artículos, ¿no? Pero ahí puedo ver. En Google Scholar también, como bien les dice Karim. Ahí pueden encontrar artículos, son artículos académicos, ¿no? En DOAJ también quería hablarles rápidamente de, y estos son los dos repositorios grandes, el DOAJ y el de tesis, el DOAJ y el DART. Para ver artículos académicos de revistas, el DOAJ, que es un repositorio de revistas Open Access, ¿no? DOAJ, acá tienen, es un repositorio de, en la actualidad tienen, esta es la información sobre lo que encuentran en DOAJ, ¿no? Información de, en más de 80 idiomas, hay cientos, perdón, 16.911 journals que ustedes pueden encontrar, y acá ustedes tienen más de 6 millones, 6 millones y medio de artículos de revistas, ¿no? Y estos son artículos académicos, porque recupera revistas académicas, ¿no? Estas, todas las revistas que ustedes van a encontrar aquí, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener aquí en cuenta ello, y funciona igual en su buscador, funcionan todo lo que les he dicho de las comillas, el asterisco, el símbolo de menos funciona aquí. Tienen la opción de buscar en un campo específico o en cualquiera de los campos, o en el campo del título, buscar por ISSN, buscar por Zapier o buscar por Publisher. Tienen la opción buscar en un journal o buscar en los artículos. Ustedes noten acá la diferencia. Ustedes pueden buscar aquí. Funciona igual las comillas. Ustedes pueden darle a buscar y van a encontrar información.
Y como les digo, acá en este, ah, no les pasé la dirección, perdón. De dos, acá les pongo el enlace. De dos, acá van a encontrar artículos, como les digo, académicos, ¿no? Que pueden consultar. Y directamente, igual los filtros a la izquierda. Noten siempre esto de los filtros es una, va a ser de gran ayuda, ¿no? Desde qué journal hay información, específicamente en el journal que ustedes van a encontrar información, desde el año, sí, sobre todo en doctorado, maestría, les piden mucho lo del tiempo de vida de la información de los artículos que ustedes van a utilizar. ¿Quieren ver un artículo? Tienen la posibilidad de verlo online. Te envío donde está. La mayoría de artículos acá están disponibles para lectura. Acá. Pueden entrar y pueden ver, ¿no? Tienen esta posibilidad de ver estos artículos aquí en... Como les decía, es un directorio de journals de Open Access. Entonces, son artículos que van a tener la posibilidad de leer, de poder acceder, sin tener que loguearse o pagar algo o registrarse, ¿no? En esta página. Yo he ingresado, tengo el artículo, no he pagado nada, ni siquiera me he registrado, no tengo ningún usuario en DOAJ, en ninguna de estas bases de datos, ¿no? Simplemente me envía a la página donde se encuentra, ¿no? Esta información. Entonces, DOAJ en Google Académico también van a encontrar información. Bueno, y tenemos varios, ¿no? De Cielo. Cielo pueden consultar información. Acá está el enlace. Tengo. Bueno, me pregunta, ¿cómo puedo saber cuáles son todos los sitios web para investigación científica? Difícil saber que estén todos los. Es que como hay muchos sitios donde hay información científica. Voy a mostrarles en la página web de la biblioteca. Vamos a entrar un ratito a la biblioteca de la. ¿Ya? Tenemos la parte de recursos que tenemos que acceder por suscripción, que es otro taller que vamos a dar en otro día, ¿no? Sobre buscar en los recursos web que tenemos en las páginas de la biblioteca. Pero hay recursos libres, digamos, ¿no? Que uno puede acceder. Ustedes ven resaltado aquí en naranja acá arriba donde dice guías temáticas. Ustedes ingresan a guías temáticas y van a encontrarse con unas páginas web que creamos en el sistema de bibliotecas ya hace 4 años. 2017, me parece que fue 2016, ya no me acuerdo. Hace varios años, donde hay son páginas web con información especializada por áreas. Tenemos una serie de guías donde ustedes van a encontrar en cada una información, ¿no? Yo quiero mostrarles, por ejemplo, la de Estadísticas Peruanas, por ejemplo, que es una página que hicieron en la Biblioteca de Sociales, donde hay información de estadística, de estadística que está. Esta es información que se encuentra en Internet, es pública. Lo que han hecho aquí es seleccionarla en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, desde, no sé, salud, y pueden ver donde hay información de salud, gestión de salud, seguro de salud, y son páginas del Estado. El Estado peruano hace muchas cosas mal, pero una de las cosas que hace bien, relativamente, es la información pública que tiene a disposición. Hay mucha información del Estado peruano a disposición. Ahora han creado esta nueva página, ya nos están planteando unos años, esta página web donde está toda la información del Perú. Para mí es un poco confusa, a mí no me gusta mucho, pero ustedes pueden revisarla. Entonces lo que se ha hecho aquí es por áreas, ¿no? Ustedes pueden ver por áreas
información pública del Estado sobre educación, tenemos, ustedes quieren ver información sobre evaluaciones, ustedes pueden ver acá, no sé, páginas del MINEDU, la UMC, si quieren ver, están haciendo un estudio sobre poblaciones y género. Acá sí, están haciendo específicamente sobre género. Aquí tienes una serie de enlaces que tenemos a su disposición. No es que tenemos... tenemos este... para digamos, todos los temas que hay acá, ustedes pueden revisar. Pero tenemos otra serie de páginas. Las páginas es libre, cualquier persona puede ingresar. Y en estas páginas, por ejemplo, me hacían una pregunta sobre siglos XVII y XVI. Tenemos una guía sobre especiales, colecciones especiales. En la biblioteca tenemos una sección de colecciones especiales, que son las colecciones antiguas, ¿no?, que tenemos en los fondos, y acá recomiendan, hay una serie de páginas, por ejemplo, en los enlaces de interés, ustedes pueden ver una serie de documentos, en este caso, en esta página, antiguos, ¿no?, que tenemos, de 1700 a 1711, sobre noticias de Lima, noticias de Europa, el Mercurio peruano, que hay algunas cosas acá digitalizadas, ¿no? 1791 en un año, pero hay algo de información digitalizada que ustedes pueden encontrar, ¿no? Ustedes pueden revisar, ¿no? En Iberoamérica, en Argentina, tienen esta página sobre Argentina, sobre Chile, México, etc., ¿no? Y acá sobre Perú, al inicio, ¿no? Y tenemos varias cosas sobre Perú. Y podemos ver lo que tenemos en las colecciones de la página web, ¿no? En esta guía que les digo que se llama Colecciones Especiales. Esta puede ser de interés cuando vean informaciones sobre sobre Milagro me pregunta sobre si la publicación es un proceso riguroso. Tienes que ver la revista. Lo que tienes que ver el artículo es la revista. No se evalúa por artículos independientes, porque la revista tienes que ver de que exista, digamos, y que exista en alguna base de datos valiosa. O sea, lo que tendrías que hacer es revisar que ese artículo esté o en Scopus o en WOS, que esté ahí, o en alguna base de datos, ¿no? En Taylor & Francis, en Sage, depende de la investigación que estés realizando, ¿no? O que esté acá en DOA, tal vez, tienes que ver si esta revista está se encuentra aquí, o en Cielo, ¿no? También puedes ver si es que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, ahí tendrías que revisar. De colecciones, ahí Karina les envió, gracias Karina, les envió el enlace de la página de la que estamos viendo de colecciones especiales, pero como les decía, ustedes pueden revisar cualquiera de estas guías, ¿no?, que está en, les pongo el enlace aquí. Aquí están todas las guías que tenemos. Ustedes pueden acceder a cualquiera de las guías. Tenemos también de apoyo a la investigación. Tenemos una guía sobre distintas cosas, ¿no? Sobre Mendeley, Norma Zappa, etcétera, que ya van a hacer. Hay otros talleres sobre cada una de estas situaciones, sobre Zappa, sobre Mendeley. Hay un taller para cada uno de ellos. Y como le guste, ingresan a cualquiera de las guías, así vamos a entrar a la antropología, por decirle, van a encontrar información y tienen una, ¿no?, encuentran revistas, encuentran libros, y en todas las guías tienen este enlace que se llama enlaces de interés, donde por áreas recomendamos algunas páginas donde ustedes pueden encontrar información también, ¿no? Ustedes pueden revisar, ¿no?, cualquiera de las guías, ¿no? En todas las guías van a encontrar información. Entonces, hay 72, me parece ahorita, 72, sí.
72 guías. Los invito a que las revisen, donde hay horarios, tenemos información en todos estos, ¿no? Entonces ya estamos terminando. Ha habido muchas preguntas, les agradezco, no he podido responder todas porque el tiempo es corto y ahí, como verán, hay mucha información de calidad disponible en internet. La idea de esta charla hoy día es mostrarles dónde un poco buscar esto. Por ejemplo, buscar, si ustedes quieren ver tesis peruanas, Alicia y Renati, ¿no? Son las, ya puedo terminar con esto, quiero ver Alicia, que es el repositorio de tesis de Concitec. Quiero nomás dejarles, no va a haber tiempo para entrar, pero voy a dejarles el enlace en el chat. Ustedes pueden ver acá tesis, trabajos de investigación que hay en el que recolecta la Concitec. Ahí ustedes pueden consultar y pueden ver, hay una serie de documentos, texto completo que pueden revisar. Y Renati es el repositorio de tesis de la SUNEDU, ¿no? Que en teoría aquí están todos los trabajos de investigación que conllevan a un grado en el Perú. Todas las universidades tienen la obligación de enviar sus tesis, sus trabajos de investigación, ¿no? Renati, ahí les he puesto el enlace, ¿no? Para que puedan ustedes revisar. Como les digo, el tiempo ha sido tirano, como siempre. No dio tiempo para responder todas las preguntas. Si tienen cualquier pregunta, como ya les di mi correo, lo dejé en el chat, me pueden escribir, se los pongo en el chat también. Es leon.jd@pucp.pe y ahí por favor me escriben. Gracias, Karina. Y ahí por favor me escriben con confianza y les voy a responder. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas. Sí. Entonces, gracias, Juan Diego, por tu exposición. Bueno, como dice Juan Diego, cualquier pregunta que haya quedado pendiente pueden escribirla a su correo. Y igualmente agradecemos a los asistentes por su participación. Y bueno, con esto damos por cerrado el evento, esperando encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos y a todas.